¿Qué tal, amigos, amigas de Apadrinando? ¿Cómo están ustedes? Un programa más, seguimos recordando las fiestas del año pasado. Bueno, no hubo mucha actividad con el programa Apadrinando en los primeros meses del año. Novedades importantes para compartir con todos ustedes, que vamos a ir compartiendo a lo largo del programa. Seguramente vamos a ver lo que acontecía el día principal, el día lunes, por ahí una parte, porque hubo 140 montas durante todo el día y creo que todas las ruedas fueron importantes para mostrarles a ustedes. Y bueno, ya comenzamos a compartir la jornada principal, la segunda jornada de la fiesta de Apadrinando, y en este programa que vamos a lanzar la nueva edición de la fiesta de Apadrinando. Si ya bien estuvimos conversando algo la semana próxima pasada, ya hoy largamos las entradas rifa a la calle de la fiesta de Apadrinando. Así que ya empezamos a revivir la 16ª fiesta como para ir despidiéndola y para ir palpitando lo que va a ser la 17ª, la del 12 y 13 de octubre de este 2024. Bienvenido a la fiesta de Apadrinando. El camión de la bochinchera don Marcelo Cugat, tropilla que llega desde Santa Lucía como todos los años. Los corrales ya, bueno, con algunos de los reservados, el resto ya estaba en la maroma, bajo la sombra, ahí lo tenemos. Bueno, tratando de cumplir con el requisito del reglamento de bienestar animal, ya desde muy temprano en la mañana, los reservados para la hora de la mañana, lo que se iba a largar antes del mediodía, estaba atado. El resto se ataba al mediodía para lo que iba a ser a la tarde. 60-62 montas en la mañana y otras 60-65 en la tarde. Se venía la apertura de la fiesta, 9 de la mañana en punto, como todos los años, se abre las puertas del ruedo con el personal de trabajo, con las banderas argentina, la bandera del jinete, Andrés Fernández, que también entraba de a caballo para dar una vuelta, pasear en la apertura, como lo hiciera en tantas veces entrando en su gateado de apadrinar. En otras oportunidades, antes del accidente, entraba para trabajar. Ahora, gracias a Dios, puede entrar también de a caballo, aunque sea para saludar al público que lo ha aplaudido en tantas oportunidades en otras fiestas de apadrinando. El izamiento de bandera con los integrantes de las distintas cooperadoras, comisiones, el padre cura párroco que también bendecía el campo de jineteada, los payadores Pedro Sauvidé, Carlos Marquesini. Bueno, ahí está la bendición del padre, la Virgen de Luján presente como todos los años en la fiesta de Apadrinando, Lautaro, Aneley, los nietos de quien les habla, presente también en esta apertura. Y se venía la primera de las ruedas, la categoría petizo, la de los petizos más chicos, para abrir la rueda Enzo Ibáñez de la Carlota en el padrillo, el Chucky de la tropilla Los Nehuen. De esta manera abría el ruedo de jineteada el jinete cordobés de la Carlota, Enzo Ibáñez. Iba a seguir Felipe Zavala, otro cordobés, de General Cabrera, en el halconcito que se iba al suelo. Lamentablemente se golpeaba un poquito sin mayores consecuencias Felipe Zavala. Ahí estaba el petizo que se iba de mano. Bueno, el público es muy temprano ya ocupando las tribunas. Y Ana Méndola, el jinete de los pagos de Seiza del Gran Buenos Aires, que también llegaba a la fiesta de Apadrinando, que montaba la lanza de los Nehuen. Una petiza corcoviadora, legal, se iba ganando al jinete, se le escapaban las riendas, algo así parecía, ¿no es cierto? Bueno, se iba a venir Ian Vidal en el legendario Nochero de los Nehuen,
jinete de los Pagos de América. Ahí está Ian Vidal y el Nochero, dejando un lindo espectáculo y ya casi con la campana. Parecía que se había cansado Ian porque le entregaba el cuerpo al reservado. Esta es la fiesta de Apadrinando, esto es lo que acontecía el año próximo pasado, palpitando lo que puede ser este año en el mes de octubre. Fermín Bazán y la ardilla de los Nehuén. Ahí estaba Fermín, que llegaba con lo justo a la campana, pero entraba en tiempo. No la quería largar a la petiza, quedaba medio colgadito. 3 puntos, decía el jurado, para Fermín Bazán. 77 ediciones de bravura, destreza y coraje. Este fin de semana, 15, 16 y 17 de marzo, en Las Varillas, provincia de Córdoba. Y se iba a ir Agustín Nieva en el puñal, jinete de los Pagos de González Moreno. Le ganaba el puñal a Agustín Nievas. Ahí está, uno de los petizos que, bueno, mantiene su lomo invicto. Si bien no tiene tantas montas, pero ya debe andar alrededor de las 8 o 10 montas, ¿no? Gustavo Porre, el Caldén de Oro del año pasado, la fiesta de Nueva Galia, el sanjuanino que montaba el porrón de los Nehuén. Seis puntos, decía el jurado, para Gustavo Porre en el porrón de los Nehuén. Leo Gómez y el Fortinero. Ahí está otro de los jinetes de América. El Fortinero, como siempre, de punta, enojado, con ganas de corcoviar. Este reservado que viniera de los Pagos de las Flores. Y que, bueno, no hay jineteada que no esté atado y no hay jineteada que se haga notar que estuvo atado en el ruedo. Tomás Nieva y el Tucu Tucu. Ahí se iba ganando el Tucu Tucu a Tomasito Nieva, jinete también de los Pagos de América. Ahí está el papá, el abuelo. Y bueno, el primer premio en esta de las primeras categorías, los chicos menores hasta 12 años, de 12 para abajo, fue Gustavo Porre, el sanjuanino que montó el porrón. El segundo premio iba a ser para Fermín Bazán de Dero, que montaba la ardilla. Más que nunca, debemos trabajar con seguridad en los ruedos tradicionalistas. No podemos evitar los accidentes, pero sí podemos ayudarte a solucionarlos. Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas de la República Argentina. Tu cobertura social de confianza. En tu próxima fiesta, que no falte la Mutual de Trabajadores de Destrezas Gauchas. Llama a nuestra casa central o a los delegados zonales. Teléfono de contacto 011-5802-0878. Bueno, hablábamos de fiestas patrias de Saladillo. Días pasados Lara Laforcada nos comentaba de los 30 años de las fiestas patrias de Saladillo, que se va a llevar a cabo en el mes de julio, con 5 días importantes de fiestas. Y bueno, atención, que arranca la probada de potros para la prueba de rienda el 24 de marzo. Y bueno, le vamos a dar la fecha, los lugares donde hay probada masiva, donde, bueno, los concurrentes pueden ir, y siempre cualquier duda informándose con la organización, al número de Lara, que por ahí Ayelén va a poner en la pantalla, para comunicarse, quien quiera que le vaya a probar el potro a su lugar de origen, llamando. Arranca el 24 de marzo en Saladillo,
Los números para informarse, 2345-616704. En Benito Juárez estará Lara Laforcada con el 2345-43933. En Río Tercero, Córdoba, Pablo con el número 2281-57-1043. Chascomús con Luis, 2216-37-0489. En Blaquier, Vanessa con el número 24-94-32-38-33. En General Hacha, La Pampa, con Emanuel, el 2345-65-1975. En Molinas, provincia de Santa Fe, en Nelson, 33-64-56-42-86. Beneficios que tendrán la clasificación exclusiva de Benito Juárez el 21 de abril, el 27 de marzo, el 27 de abril en Saladillos, con 200.000 pesos libres más no paga la inscripción. Devolución de las entradas. Estos son los beneficios especiales, los teléfonos para comunicarse de cada zona. Y atención, Corrientes, Entre Ríos, si estás interesado en anotar un potro, comunicate lo más pronto posible. Corrientes y Entre Ríos, comunicarse lo más pronto posible a los números de Luna al 2345-48, Luna es Luna Laforcada, 2345-480850, o al de Oscar Laforcada, 2345-516704. Corriente, toda la gente de Corriente y Entre Ríos que esté interesado en anotar un potro, comunicarse urgente, lo más antes posible, para organizar la galopeada para Fiestas Patrias de Saladillo. Bueno, seguimos en la fiesta de apadrinando, la categoría clina, y bueno, ahí está el campeón pampeano Cruz Ramos preparándose, pero el que abría la rueda era el correntino radicado por 25 de mayo, Ramón Segovia, que montaba la forastera de Carlos Reales. ...2.50 el puntaje para Ramón Segovia en la forastera, esta potra de Carlos Reales de Colonia Barón La Pampa. Cruz Ramos y el Satanás de Lisegui, ahí está el jinete de Santa Rosa La Pampa y el Satanás de Lisegui. Se iba ganando el Satanás, se iba arriba, enojado, otro bellaco. Seguían viniendo los potros al palo y se iba Pablo Biblianco y la Montiela de Lisegui. Bueno, se iba al suelo la Tobiana, el hombre que la luchaba y no podía salirle. Cero punto, decía el jurado, para Pablo Biblianco. Vuelven las fiestas de la gamuza el 31 de marzo a Lobos, provincia de Buenos Aires. Los niños que miraban la jineteada, y se iba a ir Federico Sacco en la martineta de Carlos Reales. Se iba ganadora la martineta. Y se iba Cruz Varela, el jinete de Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, en La Zorra, reservada de Gustavo Solzona, potra mejor dicho, son potros de una, dos echadas, algunos de son de primera echada. Leo Alcaraz y la estanciera de Lisegui. Ahí estaba el jinete correntino radicado en los pagos de Roosevelt, Leo Alcaraz.
0 punto, decía el jurado para Leo Alcaraz. Alfredo Rego y el Lucero Reale. Ahí está Alfredo Rego, que sufrió un accidente importante días pasados en las encadenadas, que ya está operado, está en su casa en reposo, pero está recuperándose bien. Cuando lo veíamos a Ramón Silvero, que montaba el Tomate, este potro de Gustavo Solsona. Brian Lacoste y el Gato Elisegui. Ahí está Brian Lacoste, jinete de los Pagos de Lincoln, en el Gato de Elisegui. Llegaba el tiempo, una linda topada, 5,80 decía el jurado para Brian Lacoste. Vigésimo quinta fiesta del Hospital de las Flores, en Las Flores, 20 y 21 de abril. Allí estará el programa apadrinando, acompañando a esta gente del hospital y precisamente al coordinador, que es Nahuel Pellejero. Juan Vázquez y el Guante Blanco de Solsona. Ahí está el subcampeón de Jesús María de esta categoría de este último año, Juan Vázquez de Tandil. Que representó a la provincia de Buenos Aires en Jesús María y que fue su campeón. Nahuel Perrone, jinete de los Pagos de Ayacucho, en el Carozo de Reales, 0 punto para Nahuel Perrone. Emiliano Bazán y la Perdiz de Elisegui. Llegó a que ellos buscaba la disparada y el jinete que se desmontaba. Brian Mormón y el Tigre de Carlos Reale. Casi que lo tenía Brian y el Tigre le cambiaba de tiro. Una vez, otra vez, se acomodaba y en la tercera le ganaba el Tigre a Brian Mormón. Daniel Rego y la Milonga de Solsona. Ahí está el jinete de los Pagos de Blaquier. Daniel Rego. 4 puntos para el jinete de los Pagos de Blaquier. Ramón Montardi, quien estaba preparando su potro, era la moneda de Elisegui. Ahí está el jinete santafesino. Bueno, así va que cortaba, 2 puntos decía el jurado. Ramón Montardi. Juan Peirano y Julián Boneto, una de las juntas apadrinadoras. Y se iba a ir Aarón Thor y el Silencio de Omar Fernández. Ahí vemos la reiteración. Aarón Thor, el Silencio, que salía fuerte, se volvía con muchas ganas. Lo dejaba en el suelo al jinete de los Pagos de Ayacucho. Agustín Romero, el hombre que llevaba el título de campeón en la categoría de grupa del año pasado de Jesús María, y estamos viendo la fiesta del año pasado, era el campeón actual en la categoría de grupa de Jesús María. 4,20 el puntaje de Agustín Romero en la Cigarra, esta potra de Gustavo Solsona. Jorge Aristegui y la Sardina. Bueno, ¿de quién les habla?
Ahí está una potra hija del Patacón, del recordado tropillero de Quemuquemú, Ariel Ramo. Se iba a ir Ricardo Argentiere y la Yapa de Fernández. Esta es una hija del Proyectil. Reproductor de la tropilla Los Nehuen. Juan Aristegui y el Tabaco. El Tabaco que se volvía, Juan que lo llevaba lindo, le cambiaba el tiro, casi que nos llevaba por delante. Javier Vidondo y el Porteño de nuestra marca. No presentó mucho juego el Porteño, 2.50 para Javier Vidondo. Cuadragésimo segunda fiesta de los agrarios en Tres Lomas, el primero de mayo, miércoles primero de mayo de este 2024. La fiesta que organiza el Centro Tradicionalista Los Aguales, que estaremos en la coordinación junto con la familia Lisegui. Antonio Correa, en ese momento el actual campeón de Jesús María en la categoría clina. Ahí estaba Antonio Correa de Navarro, provincia de Buenos Aires, que montaba el querendón de Omar Fernández, 4 puntos para el campeón. Matías Kunzen y el Soñador de nuestra marca. Ahí está el jinete de los pagos de Quemuquemú. Festejaba el jinete con el rebenque, el público que lo aplaudía de la tribuna. 4.80 el puntaje para Matías Kunzen. Nicolás Amaya y la Astilla, otra de las potras de nuestra marca, una hija del Chucky viejo, legendario reproductor que nos dejara tantos reservados en la tropilla Los Nehuen. Nahuel Vázquez y la Muñeca de Solsona. Cero punto para Nahuel Vázquez. Y clasificaban para la final en primer lugar Brian Lacoste en el Gato de Lisegui. Había final de tres que se iba a hacer en los últimos momentos de la fiesta en hora de la tarde. Segundo clasificado, Matías Kunzen en el Soñador. Y tercer clasificado, Agustín Romero en la Cigarra de Solsona. Gracias a Talabartería del Siete Luces y al Grupo Cinca por seguir auspiciando a Apadrinando. ...77 ediciones de bravura, destreza y coraje en la capital de la jineteada, Las Varillas, Córdoba, los días 15, 16 y 17 de marzo. Viernes 15, desde las 20 horas, paseo de artesanos y patios de comida, gran peña, concurso de chamamé y boliche con DJ Johnny Monzón. Sábado 16, por la tarde, jineteada, y por la noche, peña, donde actuarán payadores, José Yosén y su conjunto, La Fuerza del Litoral y grupos folclóricos, y para culminar la noche, boliche con DJ Johnny Monzón. Domingo 17, a las 9 horas, da comienzo el desfile y a continuación jineteada en cuatro categorías: rueda internacional en crina, grupa, bastos con encimera y cuero tendido. Imperdible broche de oro en categoría bastos con los 6 jinetes mejores clasificados en la rueda y la actuación en el escenario de Paquito Ocaño, el dueño de la bailanta. Recuerde, el 15, 16 y 17 de marzo, el predio Tito Saluso se viste de fiesta. Canto de chacarera.
Gran Festival de Jineteadas y Destrezas el 24 de marzo en Pocitos, provincia de San Juan. Troperos de la Rinconada redobla la apuesta. Desde las 9 horas, rueda en tres categorías, crina, grupa y bastos con encimera. Y un mini campeonato de agrupaciones, auspicia, Grupo Zinca y Municipio Pocitos. Organiza Troperos de la Rinconada, coordina Ariel Caic. Patrona paisano, la cita es en Pocito, provincia de San Juan, el próximo 24 de marzo. Seguimos con la fiesta de Apadrinando, la fiesta de este programa, la fiesta que se llevó a cabo el año pasado, en el 2023. Ahora nos metemos en la categoría petizo de los chicos más grandes. Mariano García, de Villa Mercedes, provincia de San Luis, montaba la pesada, esta petiza de los Nehuen. Cero punto para la primer monta de esta rueda. Como verá, la fiesta va padrinando, tiene varias ruedas, distintas categorías, una fiesta muy variada, con lugar para los chicos, para los jóvenes, para los grandes jinetes. Y bueno, una fiesta muy entretenida, la de Apadrinando, como todos los años. Demián Garay y la tristeza. Ahí estaba el jinete de los pagos de Pirovano. 5 puntos, decía el jurado, para Demián Garay. Aarón Tobio y el intocable. El intocable que salía enojado y le ganaba al jinete de Santa Rosa, Aarón Tobio. Nicolás Deván y el abuelo de los Nehuen. Ahí está el jinete que está radicado por los pagos de Santa Leodora, Nicolás Deván, jinete que ya se retiró de la categoría petizo y está haciendo sus primeras armas en las distintas ruedas ya de mayores. 0 punto para Nicolás Deván. Fiesta de las tropillas entabladas, 4 y 5 de mayo en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, Parque Criollo Ricardo Guiraldes, con la conducción de Juan Tata, Jano Córdoba y la Margarina. Ahí está la reservada de los Nehuen. Se fue de mano, ya estaba la campana. Jano Córdoba cumplía con el tiempo, se abrazaba con su padre. 6 puntos, decía el jurado, para Jano Córdoba de General Pico, provincia de La Pampa. Santino Castro, el sanjuanino que montaba el chino de los Nehuen. Ahí está el jinete de San Juan, se iban al suelo, se levantaba junto y cumplía con la monta, una linda tarea, la del sanjuanino. Siete puntos, decía el jurado, para Santino Castro. Se iba Rodrigo Velázquez, el jinete que venía de Añelo, del sur de la Patagonia Argentina, y la alpargata de los Nehuen. 4 con 20 el puntaje para Rodrigo Velázquez. Cuarta jineteada de destrezas en Médanos, provincia de Buenos Aires, el 12 de mayo, la fiesta de la familia Leineker. Bautista Moreno y el gringo de los Nehuen. Ahí está el jinete de General Madariaga. Caldén de Oro de la última edición del Festival de Nueva Galia en esta categoría, la de los chicos más grandes. Bautista Moreno en el gringo de los Nehuen, legendario reservado que le ganaba al jinete del Pago Gaucho. Gran jineteada el 12 de mayo en San Joaquín, provincia de Córdoba. Allí coordina Javier Quintero. Agustín Méndez y el Tordo. Ahí está otro de los jinetes del sur, en el Tordo, que se enojaba. El reservado, el jinete que
estaba con las espuelas y se iba ganando el tordo de los Nehuen. Renzo Guillén y la polenta. Ahí está el jinete de Pirovano en la reservada La Polenta. Una linda tarea. 2,50 el puntaje para Renzo Guillén. Si querés los videos de este festival o de otros que pasamos en esta, en este programa, comunicate con Ayelén. Y el ganador de esta rueda era el sanjuanino Santino Castro, que montaba El Chino, reservado de los Nehuen. El segundo premio era para Jano Córdoba, que montaba La Margarina. Jano Córdoba, de General Pico, provincia de La Pampa. Vuelve la jineteada de la gamuza en Lobos el 31 de marzo, desde las 9 de la mañana, inauguración del campo de jineteada, rueda en categoría bastos con dos caballos y dos jinetes por tropillero, grandes pruebas de riendas libres, todo lo recaudado va a premio. A las 14 horas, baile al ritmo del boche al bosco, continuación de la rueda de bastos con encimera, gran monta especial de Emanuel Moreno. Tropillas solo por invitación, habrá 500.000 pesos en premio. Recuerde, el 31 de marzo se viene la fiesta de la gamuza en Lobos, provincia de Buenos Aires. Bueno, ya está en marcha también la fiesta de los agrarios de Tres Lomas, nuevamente como el año pasado. Tropilla Los Baguales de la familia Licegui, más el programa Padrinando, va a estar coordinando la jineteada de los agrarios de Tres Lomas, que como siempre la organización del centro tradicionalista Los Baguales, y bueno, también con participación de la Comisión de los Agrarios. Esto es la fiesta de Tres Lomas, la fiesta de los agrarios, allí en su campo de jineteada, en el campo de jineteada municipal de Tres Lomas, como desde hace años se realiza la fiesta de los agrarios. Pero como el año pasado, con pialada de ternero, con jineteada en categoría clina, categoría bastos, con finales, con algunas cositas más que se pueden ir agregando, la pialada de ternero, allí en Tres Lomas vamos a estar nuevamente trabajando juntamente a la gente del centro tradicionalista Los Baguales. Por otro lado, estamos viendo en Fortín Olavarría para el 5 de mayo o alguna otra fecha alternativa la fiesta de la Pinchén y los Nehuen en Fortín Olavarría, con pialada de terneros. Y bueno, jineteada de petizos, así que los chicos que quieran ir a Fortín Olavarría con clasificación para la final del gran broche de oro que vamos a hacer en la fiesta de Apadrinando con los 25 años de la tropilla Los Nehuen. Así que los chicos, categoría de los más chiquitos y los más grandes, 40 montas de la categoría petizos, 30 montas en la categoría clean y grupa para jinetes que quieran participar. Pero los chicos principalmente, va a ser el plato fuerte, la categoría petizos, 40 montas de petizos. Así que todo el chico que quiera venir, que nos vaya llamando, que le vamos confirmando la monta. Queremos confirmarle con anticipación para que todos los que podamos darle monta, le vamos a dar la categoría de los más chiquitos y la categoría de los más grandes. Recordarles que ya empezamos con la tropilla de los Nehuen, en enero cumplimos 25 años, cumplió 25 años la tropilla de los Nehuen, y empezamos a clasificar el ganador de cada fiesta donde está la tropilla de los Nehuen para el gran broche de oro que se realizará en la fiesta de Apadrinando.
ya tenemos los ganadores de Emilio de Bunge, tenemos ganadores de Tres Lomas, que están clasificados, de Tres Lomas de Cluñón, y bueno, ahora la próxima clasificación es el 1 de mayo en Tres Lomas y el 5 de mayo en Fortín Olavarría. Estamos ahí, creo que va a ser el 5 de mayo, si no daremos una fecha alternativa, donde ahí le vamos a decir cuántos vamos a clasificar por ser exclusivo la fiesta de los Nehuen. Después vamos a estar en Chascomú también sacando el ganador de la categoría más grande, el de los categorías más chicos para la final de los 25 años. Vamos a estar en Saladillo, en los 30 años de Saladillo con la tropilla de los Nehuen, sacando el ganador. Pero también vamos a estar el 25 de mayo, que me había salteado el 25 de mayo, en Arrecife, provincia de Buenos Aires, en la fiesta de Marcelo Cugá, que también anda la rifa a la venta. 25 y 26 de mayo estamos en Arrecife con la tropilla de los Nehuen, los dos días sacando los ganadores de ambas categorías para el broche de oro. Así que atención, la zona de Arrecife, también ahí con Marcelo Cugá, vamos a dar las montas para la clasificación, para que sacar los ganadores para la fiesta de apadrinando los chicos en el broche de los 25 años de tropilla los Nehuen. Importante broche con importante premio que se va a realizar, que ya le vamos a ir diciendo más adelante los premios para este importante broche de oro de los chicos en la fiesta de apadrinando. Un pasaje un poquito por donde van a andar los Nehuen con esto de clasificar los ganadores. Y bueno, en el próximo bloque le hablamos de la entrada rifa de la fiesta de apadrinando. Bueno, y se venía otra rueda de grupa. Esta era lo de los jinetes invitados, donde ya salían dos jinetes clasificados para la gran final de Bastos y Encimera en horas de la tarde. Daniel Costa, otro de los sanjuaninos que nos visitaba, en el Patranca Me Gusta el Palo de Marcelo Cugá, este padrillo que, bueno, traía a la fiesta de apadrinando. Dos puntos para Daniel Costa en el reservado de Marcelo Cugá. ...39 ediciones del Centro Tradicionalista Bagual, en Urdán Pilleta, el 25 de mayo... coordina Luciano Gauna, Ariel Fernández y el Sorsalito de Roberto Leo. Ahí está el correntino radicado por Tres Lomas, se iba ganando el Sorsalito de Roberto Leo, reservado a los pagos de Indio Rico, que por primera vez llegaban a la fiesta de apadrinando. Agustín Romero, el campeón de esta categoría, en la mala espina de la agrupación Pago Chico, le ganaba al campeón actual en ese momento del año pasado, el sanjuanino Agustín Romero. Le ganaba la reservada de Pago Chico. Nahuel Vázquez y La Astilla, reservada de Marcelo Cugá. Ahí está otro de los buenos reservados de la tropilla La Bochinchera de los Pagos de Santa Lucía. Buen trabajo el tandilense. ...4.50... decía el jurado el puntaje para Nahuel Vázquez. Segunda fiesta de Amigos del Ceibo en Chascomú, 5, 6 y 7 de julio. Por allí también vamos a andar con el programa Padrinando. Coordina Silvio Irigoy, Chascomú, provincia de Buenos Aires. Juan Martín Lali y el Cacique, reservado de Cacho Altave. Ahí está Juan Martín Lali. Cinco puntos para el jinete de Coronel Vidal.
manda la gente. Carlos Lali y la reina de Leo. Ahí está Carlitos Lali de Coronel Vidal y la reina de Don Roberto Leo. Gran Jinetea y Chamamé, el 9 de julio en Arroyito, provincia de Córdoba. $2.50 el puntaje para Carlos Lali. Nahuel Perrone, en el Buenas y Santa, de Marcelo Cugá. Venía lindo la alazana, se iba al suelo, no se podía reincorporar. 0 puntos para Nahuel Perrone, jinete de los pagos de Ayacucho. Dante Boneto y la careta del fogón de los gauchos de Coronel Pringles. Ahí está el joven jinete de los pagos de Martín de Loyola. Dante Boneto en la careta. Una buena tarea para el joven jinete de los pagos puntano. 6 puntos decía el jurado. La careta que se iba arriba. Dante que llevaba bien agarrada la grupa. Un trabajo impecable en una buena reservada. El abrazo con su padre. Y si va a ir David Ibáñez y la pequinesa, otro jovencito jinete cordobés de la Carlota. Ahí está la pequinesa, otra de las buenas reservadas de Leo. Venía haciendo un muy lindo trabajo, se pasaba la reservada y bueno, no le podía salir arriba el jinete David Ibáñez de la Carlota, provincia de Córdoba. 30 años de fiestas patrias de Saladillo, 10, 11, 12, 13, 14 de julio. Saladillo, la grande del invierno en la provincia de Buenos Aires. Brian Mormón y el rincón de Marcelo Cugá. Ahí está el campeón pampeano en categoría bastos y encimera, el que estará representando a La Pampa en la próxima edición del Festival de Jesús María. 5.50 el puntaje para Brian Mormón. Buen trabajo del pampeano. Y bueno el caballo de Marcelo Cugá. Martín Malmore era quien estaba acomodando la grupa y ya pedía a la urraca de Roberto Leo. Ahí está el jinete de los pagos de Piedrita, Martín Malmore y la urraca de Roberto Leo. Tres puntos para Martín Malmore. Tercer festival de los hermanos Vergés, 10 y 11 de agosto, en Calchaquí, Santa Fe. Bautista Lali y la cantora del Fogón de Pringles, otra de las buenas reservadas del Fogón de Pringles y el jinete, joven jinete de Coronel Vidal, el más chico de los hermanos Lali. Cero punto, decía el jurado, para Bautista Lali. Bueno, esta es la fiesta de apadrinando. Las entradas para este próximo año ya están en la calle. Si en su pago no hay vendedor y que usted quiere vender, nos llama. Bueno, y si quiere comprar y no hay vendedor, nos llama y por correo nosotros le hacemos llegar la entrada rifa con los importantes sorteos que tiene.
Checho Manfredi y el reservado del Don Juan de Cacho Altave. Perdió el rebenque Checho, 0 puntos para el jinete de los pagos de Ameguino. El 25 y 26 de mayo se viste de fiesta Arrecifes en la provincia de Buenos Aires y ya salió a la venta la gran rifa, imperdible, con grandes sorteos por pago de contado el 27 de abril de 1 millón de pesos y el 26 de mayo extraordinarios premios y el gran sorteo final durante la jineteada y ante escribano público. De un primer premio de 10 millones de pesos y el segundo premio de 20 terneras. El valor total de la misma es de 36 mil pesos que pueden pagarse en 4 cuotas de 9 mil pesos cada una. Pedila a tu vendedor zonal, no te la podés perder. Ya tenemos la entrada a rifa de la 17ª fiesta de Apadrinando, fiesta que se llevará a cabo el 12 y 13 de octubre de este 2024 en América, en nuestros pagos. En esta oportunidad tiene un valor de 60 mil pesos la entrada a rifa para los dos días de fiesta y además participa de importantes premios. El primer premio, el primer sorteo, mejor dicho, es en el mes de mayo. El premio se ha denominado Al que madruga. Para que usted se apure y participe del primer sorteo, donde por lotería de la ciudad, por quiniela de la ciudad, la es Lotería Nacional, como todos los años, se va a sortear a la cabeza 2 millones de pesos. Con la primer cuota paga, usted ya en el mes de mayo está participando de un premio de 2 millones de pesos. Junio, julio y agosto, con la segunda, tercera y cuarta cuota paga, participa por quiniela de la ciudad de 1 millón de pesos cada mes a la cabeza. Y en agosto, el premio al cumplimiento, como todos los años, para quien termine de pagarla en término, con la quinta cuota paga, usted ya participa de un sorteo de 2 millones de pesos. 7 millones de pesos en efectivo para mayo, junio, julio y agosto. Agosto y septiembre, ahí está con la quinta cuota paga participando de los sorteos en efectivo con cada una de las cuotas. El día de la jineteada, usted puede participar, entrar con esta entrada rifa. Una persona puede entrar el sábado y quedarse adentro o volver y volver el domingo. En esta oportunidad es sábado y domingo porque no tenemos lunes feriado. Es feriado el viernes 11 de octubre. Entonces nosotros realizamos la fiesta sábado durante todo el día y el domingo durante todo el día, siendo la jornada principal el día domingo con la noche de peña de la noche del sábado. Está la entrada para una persona para los dos días. Y además el fabuloso broche de oro de esta rifa es una Renault Duster 0 kilómetro en esta oportunidad en la jineteada. Por ahí creo que somos... Creo que los únicos que estamos quedando, que estamos entregando en estos últimos años, automóviles 0 kilómetros en los sorteos. Vamos a seguir haciendo el esfuerzo para seguir manteniendo esta tradición de la fiesta de Apadrinando. El pago, primer cuota 8 mil pesos, segunda cuota 10 mil pesos, tercer cuota 12 mil pesos, cuarta cuota 15 mil pesos y quinta cuota 15 mil pesos. Las dos últimas cuotas son de 15 mil pesos. Arrancamos en 8, 10, 12 y terminamos con 2 de 15, 60 mil pesos para participar de todos los sorteos y de la gran fiesta de Apadrinando, que como siempre decimos, no es ni la mejor ni la peor, simplemente es la fiesta de Apadrinando, que usted ya sabe, la está viviendo, si no vino nunca, la está reviviendo a través del programa el día de hoy. Y bueno, ya con una trayectoria de 16 años realizando esta fiesta, de entregando premios en toda la región, de tener vendedores en toda la Argentina, y si no, como siempre, a través del teléfono nos llama nuestra producción y a través del correo contra reembolso le estamos haciendo llegar su número para que participe de los sorteos y pueda venir la fiesta. Y como siempre, mucha gente que por ahí no puede venir a la fiesta pero quiere tener su rifa para participar de los sorteos. Gracias una vez más. Empezamos el camino a desandar
de lo que va a ser la 17ª fiesta de Apadrinando, 12 y 13 de octubre en la Ciudad de América. Bueno, seguimos el último galopito de Apadrinando para ir culminando lo que era la mañana de la fiesta de Apadrinando. Kevin Rodríguez en la gambeta del fogón de Pringles. Ahí está el jinete de los pavos de Rausch. Kevin Rodríguez, que le ganaba la reservada del fogón de Pringles. Buena reservada, un jinete que sale también a todo nada. Y bueno, no tuvo suerte en esta oportunidad. Carlos Zavala, el jinete de los pagos de General Cabrera, montaba la careta, esta reservada de la agrupación Pago Chico. Cero punto para Carlos Zavala en esta oportunidad, decía el jurado. Jineteada del año en Carlos Tejedor, la de Miguel Ferreira, el 15 de septiembre, Carlos Tejedor en el Club Gorras de Cuero. Gastón Mío y la tradición de Altave. Se iba al suelo, la reservada de Cacho Altave. Por suerte, sin mayores consecuencias para el jinete, una caída fea, fuerte, rápida, que no le daba mucho tiempo al jinete y lo golpeaba fuerte, pero sin consecuencias mayores. Aarón Thor y la Tigresa, otra de las buenas reservadas del fogón de Pringles, llegó a de finales y le ganaba a un gran grupero de la provincia de Buenos Aires como es Aarón Thor de los pagos de Ayacucho. Juan Aristegui y el comentario, este hijo de la hilacha, un embrión, y creo que es el Brujito el padre, otro de pocas echadas en esta categoría, muy bien criado, muy buen estado, caballo que está entero, posible reproductor, muy buena genética, y haciendo sus primeras armas en los ruedos de jineteada. Matías Escobar y el cencerro de la agrupación Pago Chico. Ahí está el cencerro, ahí está el campeón pampeano del año pasado, el campeón del Caldén también, el último campeón del Caldén en la categoría grupa. 4 puntos para Matías Escobar. Ahí tenemos la imagen desde el dron. Se disfruta la jineteada, se ve el paisaje del ruedo de jineteada. Jorge Aristegui y la rayada también de la agrupación Pago Chico. Se iba ganando la rayada, Jorgito Aristegui, que le tocaba perder con esta fiesta. 17ª fiesta de Apadrinando, 12 y 13 de octubre en América, en este mismo ruedo de jineteada. Ahí está don Carlos Marquesini, que nos improvisa como siempre, y nosotros le decimos que el primer clasificado para la gran final de Basto y Encimera, clasificando en categoría grupa, era Dante Boneto, el joven jinete de Martín de Loyola. El segundo clasificado iba a ser Brian Mormón, que montaba el rincón de Marcelo Cugá. Con esto nos íbamos al almuerzo en la fiesta de Apadrinando. Todo esto acontecía en horas de la mañana, desde las 9 a las 12, al mediodía, donde parábamos para el almuerzo. Nosotros hacemos un parate hasta la semana que viene aquí en Apadrinando. Hasta la vuelta, mis amigos, saludando a Alfredo Ardiles, el botero de los campeones, que también estuvo presente en la fiesta de Apadrinando.